¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio académico promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde y el Fondo para la Escuela Agraria. Como siempre, es un gusto estar nuevamente conectado con ustedes y esta vez será para tratar un tema muy importante como es el manejo integrado de plagas agrícolas. A cargo de esta ponencia estará el ingeniero Alfonso Reategui Moscoso, especialista en el manejo integrado de plagas agrícolas. Trataremos el manejo de diversas plagas claves que afectan a cada uno de nuestros cultivos y agradecemos a cada uno de ustedes por su predisposición, sin no antes suplicarles también de que compartan la transmisión. Sin más preámbulos, voy a dar la cordial bienvenida a nombre de cada uno de ustedes al ingeniero Alfonso Reategui para que se quede esta noche con ustedes. Ingeniero, bienvenido a Campo Verde. Lo escuchamos. Muchas gracias, estimado colega. Bien, esta noche entonces vamos a hacer un tema en esta hora que vamos a estar con ustedes. Vamos a presentarles en qué consiste el manejo integrado de plagas agrícolas. Bien, entonces, después de una breve introducción, vamos a tocar las principales técnicas de control de plagas que en su conjunto conforman el manejo integrado y vamos a presentar algunos ejemplos entre los principales cultivos agrícolas de nuestro país. Bien, el manejo integrado de plagas tiene que enmarcarse, tiene que formar parte de lo que son las buenas prácticas agrícolas. El objetivo de esta, digamos, innovación que en los últimos años se viene desarrollando es que todas las actividades que nosotros realicemos para manejar nuestros cultivos tienen que ser, o lo ideal sería que fueran, digamos, que respeten el medio ambiente, que tengan un fuerte componente agroecológico, de tal manera que el impacto, la contaminación, el daño a los ecosistemas y a las personas sea mínimo. Si se pudiera eliminar completamente, eso sería lo ideal. Entonces, hay un manejo de todos los materiales utilizados. Se favorece el control biológico antes que el control químico, etcétera. Bien. Entonces, una serie de factores están integrados, forman en conjunto este enfoque agroecológico. Para esto, tenemos que considerar el clima, los enemigos naturales de las plagas, las características de las plagas en sí, los insecticidas pueden ser aplicados eventualmente, algunas plagas son muy agresivas y, digamos, el control biológico y otros tipos de controles se complementan con el control químico. De igual forma, conviene estudiar el suelo, las malezas, algunas malas hierbas albergan enemigos naturales o pueden albergar también algunas plagas. Bien, de igual forma las características ecológicas del cultivo y las prácticas culturales propias de cada planta, de cada especie cultivada, van a generar un impacto en las plagas que nosotros queremos manejar, ¿no? Y pueden favorecer o contribuir a reducir el impacto de las plagas. Bien, entonces, existen diferentes tipos de control entre los cuales el control químico es solamente uno de ellos. El control químico suele llegar a encarecer mucho el manejo de las plagas porque estas adquieren resistencia, se vuelven inmunes a
con las aplicaciones continuas de un mismo insecticida o de diferentes insecticidas, y después hay que invertir mayores cantidades de dinero, además del daño que genera en el medio ambiente. Y insecticidas son venenos que también afectan a las personas, afectando nuestra salud. Bien, entonces, vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. El control cultural es, por ejemplo, los diferentes riegos, podas, aportes, injertos, etcétera, que van a generar mejores condiciones en el cultivo para impedir que el daño que puedan ocasionar los insectos dañinos o los hongos también sea excesivo, porque siempre van a estar presentes, con tal que sea mínimo, y para ello todas las actividades, todas las necesidades, la fertilización, etcétera, del cultivo van a contribuir en base, digamos, a nuestros conocimientos, a reducir el impacto de las plagas. El control mecánico es cuando hay un daño en sí directo hacia los insectos dañinos con el objetivo de destruirlos, ¿no? Digamos, desde el recojo, la trituración, digamos, de los insectos o de los órganos infectados, barreras, etcétera. Y el control físico es cuando buscamos alterar el ambiente en el cual está creciendo nuestro cultivo con el objetivo de hacer un control de plagas, ya sea de repente mediante el riego, con la humedad, con la temperatura, por ejemplo, dentro de los invernaderos, en las zonas donde hace mucho frío, en la luz, y esto se puede combinar también decidiendo en qué época del año se va a plantar, etc. El control biológico, digamos que es como la estrella dentro del manejo integrado de plagas, porque conlleva mucho estudio de la ecología de los controladores, de los enemigos naturales y de la plaga, y en sus interacciones con las plantas cultivadas. También tiene incluso diferentes modalidades, ¿no? Y se han venido desarrollando desde finales del siglo XIX, pero recién a fines del siglo XX es que se le dio bastante importancia cuando se vio que el control químico no tenía el efecto que se esperaba a mitad del siglo pasado. Y bueno, hay el control biológico por conservación, aumentativo, clásico, son diferentes formas de manejar a los controladores, si son los del lugar, los traemos de fuera, etc. Bien, existe también el control genético, cuando alteramos la viabilidad reproductiva de los, por ejemplo, de los machos, o puede ser también de las hembras. En el caso del Perú se ha aplicado para el control de la mosca de la fruta en algunos valles costeros y con éxito, y han durado, digamos, 10, 20 años, como ensayar en el norte de Lima. Bueno, el control etológico es cuando nosotros incidimos en el comportamiento natural de los insectos dañinos, colocando trampas con diferentes atrayentes, trampas de luz, feromonas sexuales, feromonas de alimentación, sustancias repelentes, etc. Y el control químico con toda la gama de insecticidas que existen, insecticidas neonicotinoides, etc. Los insecticidas sistémicos, por contacto, los piretroides, etcétera, que deben aplicarse siempre, digamos, con bastante cuidado. Por lo general, es la última carta bajo la manga, y hay que aplicarlos cuando el daño ya, digamos, los otros controles preventivos
no han surtido efecto y para, necesitamos nosotros también tener un el conocimiento necesario para poder nosotros articular todas estas formas de control, sabiendo que cada una puede tener un determinado porcentaje de control de la población de la plaga. Bien, finalmente, el control legal o regulatorio es cuando las normas que genera, que dispone el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y en nuestro país en especial a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, en primer lugar para impedir el ingreso de material vegetal, vegetativo, proveniente de otros países o desinfectándolo si se sospecha que tienen alguna plaga. Hace décadas esto no se realizaba y de esta forma muchas plagas fueron llevadas accidentalmente por todo el mundo. Y de esta forma en la actualidad se gastan grandes cantidades de dinero porque eliminar una plaga de una región es prácticamente imposible. Solo hay que minimizar el daño cuando ya está establecido. De igual forma, eso es lo que son las cuarentenas. De igual forma está la reglamentación de cultivos, erradicación de plagas, reglamentación de plaguicidas. También se puede hacer la prohibición de el movimiento de material vegetativo dentro de un mismo país, etc. Bien. Bien, entonces, en sí, ya para tocar algunos ejemplos, vamos a ver qué. Perdón, un momento. Bueno, vamos a ver qué. ¿En qué consiste el manejo integrado de plagas? Como mencionábamos, es el. Es digamos, reunir todas estas formas de control que acabamos de mencionar entre el biológico, cultural, etológico, etcétera, pero para poder aplicarlo adecuadamente, satisfactoriamente, necesitamos nosotros tener conocimiento de la plaga, de su ecología, de su biología. Digamos, eso sería lo ideal, ¿no? Ese conjunto de informaciones. Conocer el umbral de daño económico, es decir, cuando la densidad poblacional de la plaga empieza a crecer, nosotros podemos medir o estimar o basarnos en estudios previos. ¿A qué densidad poblacional ya debe empezar el control? Cuando la densidad poblacional es muy baja y el daño es mínimo, no se justifica económicamente hacer un control. Eso se refiere al umbral de daño económico. Siempre es necesario hacer un monitoreo de la población. Es mejor tener un criterio preventivo antes que un criterio curativo, ¿no? Y para eso, por ejemplo, a veces los aportes, etcétera, pueden, por ejemplo, reducir parte del ambiente en el que pudieran proliferar algunas plagas de las raíces, por ejemplo. Favoreciendo un buen vigor con el riego, fertilización, etcétera, también estamos mejorando la sanidad del cultivo y su reacción ante los agentes dañinos va a ser mucho más satisfactoria. Entonces, combinamos todas estas técnicas de control y esto es lo que consiste en su manejo integrado de plagas. Claro, conviene eso para es este Para eso se requiere manejar bastante información. Justamente existen especialistas, agrónomos, en manejo integrado de plagas.
no necesariamente entomólogos, que también los entomólogos que estudian a los insectos son muy, tienen el suficiente, si se han especializado en plagas agrícolas, están muy preparados para realizar este tipo de trabajo. Así como el estudio de los insectos, la entomología es una especialidad dentro de la agronomía, también otra muy importante es el manejo integrado de plagas. Bien, entonces, pero en nuestro país existe una amplia gama de cultivos agrícolas, existen, digamos, plantas como las leguminosas, es decir, las menestras, hortalizas, como el ají, las diferentes verduras. Existen los cultivos tropicales como están el café traído del Medio Oriente hace muchos años, el cacao de Centro y Sudamérica. Están también los árboles frutales como los cítricos. Existen cientos de especies de cultivos frutales, de árboles frutales en el Perú, el mango traído de la India. Está la lúcuma, el plátano, que es una, el plátano en realidad es una musácea, es una hierba gigante, vamos a decir. Bueno, y así, ¿no? Entonces, claro, ahora el tiempo es bastante breve y no podemos extendernos en los diversos productos que genera nuestro campo. Y genera el agro en el Perú. Pero vamos a tomar como ejemplos de manejo integrado de plagas, algunos de ellos. Bien, entonces acá presentamos unas breves listas de los cultivos más que han, digamos, que han tenido el mayor desarrollo en los últimos años o que dominan la producción agrícola en nuestro país. En base al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y al Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Y entonces en esta noche nos vamos a centrar en la forma de realizar el manejo integrado de tres cultivos, de las plagas de tres cultivos, el arroz cáscara, la papa y el maíz. En cuanto al maíz, vamos a centrarnos en el amarillo duro. Si bien existen varios tipos, el maíz morado, el amarillo duro, como mencionamos, el amiláceo, que es para esto, la producción de almidón, ¿no? Y el choclo, digamos, además directamente para el consumo humano directo. Bien, entonces, vamos a ver entonces el arroz que se cultiva como en pequeñas pozas, si es un cultivo que requiere mucha agua, es uno de los principales productos agrícolas del Perú. Bien. Y tenemos, por ejemplo, la mosquilla del arroz, está el gusano rojo, que es esto. También es una pequeña mosca, un quironómido. Es Podóptera frugípeda, que ataca principalmente al maíz. También puede convertirse en una plaga clave del arroz. Y la oruga Erupela albinella, la novia del arroz también. Y bueno, existen también enfermedades en este cultivo, como el quemado del arroz, la mancha marrón o mancha parda, la posición de la vaina y los carbones, el carbón y el falso carbón del arroz. Bien, entonces, dentro de las actividades que se realizan como parte del MIP de este cultivo, es este. A ver. Está la preparación del suelo.
digamos, como control cultural. Como puede ser el arado, ¿de acuerdo? Que genera, reduce, digamos, la presencia de las plagas potenciales. Bien, de igual forma, la liberación de las pozas, el favorecer la fauna benéfica, como por ejemplo, chinches depredadores, coleópteros acuáticos también. Recordemos que este cultivo es un ambiente anegado. El campo en el cual, digamos, las parcelas en que crece, en que cultiva el arroz, libélulas, o caballitos del diablo son dos tipos de insectos odonatos. Ya un nombre medio raro, un caballito del diablo. Bueno, que es un insecto semejante a la libélula, que son controladores y, favoreciendo a sus enemigos naturales, también vamos a reducir el impacto que puedan ocasionar las plagas. Bien, de igual forma, la aplicación de insecticidas sistémicos, que pasan a través del sistema vascular de las plantas, que se aplican especialmente a partir del almácigo. Bien, y esto, aplicar estos insecticidas desde el almácigo reduce la necesidad de posteriores aplicaciones, y además de esta forma no se daña la fauna benéfica. Por ejemplo, cuando se aplican los insecticidas directamente sobre una planta, los insecticidas, pues, son venenos, digamos, que más van a matar no solamente a las plagas, sino también a sus enemigos naturales. Y si se hace apicultura en la zona, por ejemplo, producción de abejas, ya sea para favorecer la polinización o para la producción de miel, también se ven seriamente afectadas. Entonces, de ahí la necesidad de aplicar los insecticidas de forma que la fauna benéfica no se vea dañada. Ahora, dentro de lo que es el manejo de las plagas, perdón, de las enfermedades del arroz. Vamos a mencionar, por ejemplo, que para el quemado del arroz se puede, digamos, por una parte buscar variedades tolerantes, el uso de semilla certificada. A veces esto de semilla certificada tiene mala fama, porque dicen, ya, claro, si compramos la semilla certificada al gobierno, pero después cada campaña hay que estar comprando nueva semilla. El problema es que la semilla certificada tiene características genéticas que solo se conservan por una generación, y eso no es. Eso no se hace, no se produce con mala intención, sino que si nosotros cruzamos en el campo semilla certificada de cualquier especie, es lo mismo que ocurre, pues, digamos, en el ganado, cuando se cruzan dos individuos que están cercanos, que son parientes cercanos, digamos. Entonces sus crías salen con defectos. Es lo mismo. Si cruzamos semilla certificada, empiezan a aparecer defectos que no tenían las semillas, las plantas que generaron esta semilla certificada. Pero
Digamos, la ventaja por lo menos es que tienen, ya se ha estudiado que esta generación, la generación de plantas que va a salir de la semilla certificada va a ser resistente a la plaga. Eso va a contribuir al control. Y es importante mencionar además que es una mala idea es cultivar y sembrar lo mismo todos los años, porque la tierra, lo que se dice popularmente que la tierra se cansa, y es que la misma planta va a agotar un tipo de nutrientes del suelo y después la tierra se queda pobre. Y después, claro, el mismo cultivo cada vez va a crecer en peores condiciones. Por eso es necesario, dentro de las actividades culturales en general, hacer rotaciones de cultivo. En cada campaña, de preferencia, sembrar algo diferente y recién después de varias campañas, después de varios años, volver a sembrar lo mismo. Bien, entonces, es importante también evitar el estrés por agua, hay que destruir los residuos de cosecha. Y también emplear semillas de buena calidad libre del patógeno. También son, al escoger la variedad, no necesariamente de semilla certificada, pero sí es necesario saber que la semilla proviene de plantas madre que han tenido un comportamiento satisfactorio ante la presencia de la plaga, que son más resistentes que otras variedades. El manejo integrado de plagas comienza con la elección de lo que se va a plantar. Bien, esto para citar algunos ejemplos. Ahora, en cuanto a las enfermedades causadas por hongos, principalmente, la humedad relativa en el ambiente favorece la proliferación de los hongos. Ahora, los hongos pueden estar presentes y si no tienen las condiciones adecuadas, no generan daño. Es por eso que en las regiones donde la humedad relativa es más alta, las enfermedades causadas por hongos son más fuertes, digamos, generan mayor daño. Existen fungicidas para curar, digamos, el daño que pueden estar ocasionando los hongos fitófagos, aunque lo más recomendable sería la prevención para controlar el daño de estos organismos. Bien, de acuerdo. Entonces estamos citando algunos ejemplos. También cada región tiene la presencia de diferentes plagas que no necesariamente se presentan en otra zona. Por ejemplo, en las zonas altoandinas no vamos a encontrar las mismas plagas de VAPA que en zonas más bajas, por ejemplo. Entonces, ya para pasar a lo que es a revisar algunas de las plagas más importantes de la papa en nuestro país, que se siembra, digamos, en las zonas altas de nuestra sierra y en los valles interandinos, principalmente. Bien, por ejemplo, en lo que es el gorgojo de los Andes, el Brenotripes, que hay diversas especies, se está aplicando, por ejemplo, el control con un hongo que enferma y mata a ese gorgojo, que es probablemente la principal plaga de la papa de nuestro país, el conocido gorgojo de los Andes. El hongo Beauveria Broñarty es muy efectivo contra este coleóptero.
El control biológico que se ha venido realizando en algunas zonas con éxito, como parte del manejo dentro de las diferentes actividades, es con la presencia de pollos, de la crianza de aves que se alimentan de las larvas en el campo, de las larvas y las pupas, cuando se hace la selección de los tubérculos. De igual forma, escarabajos, carábidos, y hormigas también hacen parte del control biológico de esta especie. De igual forma, la remoción del suelo, control de cultural, riesgo de adultos, manejo de malezas, etcétera, y también el control químico. Ahora, la polilla, este Eunotica colvedactylus, este pirálido. Si bien en algunas zonas como en el Cusco se ha venido sus daños hasta las fechas, su manejo no está bien desarrollado. Ahora, la polilla de la papa, que es esto, son algunas especies de geléquido, se viene combatiendo con trampas con feromonas para capturar a los adultos, también con baculovirus, es este un entomopatógeno. Después, este Bacillus thuringiensis, que es uno de los hongos de las bacterias más efectivas para más utilizadas en control biológico. En general, hay una diversidad de plagas agrícolas. Y también el control mecánico espolvoreando los tubérculos con arcilla fina o ceniza. Bien. De igual forma, existe el gusano esclerotizador de las hojas de la planta de papa. En parcelas pequeñas es, digamos, viable aplicar control mecánico con el recojo manual de larvas, y en parcelas mayores, sí, digamos, es más justificado el uso de organismos entomopatógenos como hongos y bacterias o control químico. Bien, existe un nematodo, Globodera pálida, que es mucho más agresivo que Globodera rostochensis, que genera este daño en las raíces de las plantas de papa. Y para su manejo integrado se recomienda mucho la rotación de cultivos, no sembrar papa todos los años, para reducir las cepas presentes en el suelo. Esto junto con la remoción del suelo, justamente el arado previo al cultivo. Los abonos orgánicos e inorgánicos, a veces también se siembra plantas antagónicas para reducir el daño que puedan generar en las raíces de la papa, de las plantas de papa. De igual forma, el escoger variedades o cultivares resistentes es muy importante. Y eventualmente también la aplicación de nematicidas, con control químico. Bien. La papa también tiene enfermedades causadas, bueno, en general todas las plantas y tienen enfermedades causadas por hongos que reducen la producción. Como por ejemplo el Phytophthora infestans, que es la. Muy común la rancha o tizón tardío de la papa. Generalmente es al momento de lo que es la producción de Solanum tuberosum, de las plantas de papa, se trata como, digamos, al hablar de semilla de papa, no se habla en sí de la semilla proveniente del fruto de la papa. El fruto de la papa es como un tomatito verde, no recuerdo ahorita el nombre del tipo de fruto, es una druma, me parece. Bueno, bueno, pero eso es una parte aparente del tomate, pero eso pero es lo que se utiliza como semilla para propagar la planta son los tubérculos cortados en pedacitos cada uno con un ojo, y eso es lo que se y de esa manera se propaga la papa. Entonces, al hablar de semilla de papas se habla de los tubérculos ya, digamos, cortados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se desinfecta los tubérculos con lejía,
evitar el exceso de agua. También realizar rotación de cultivos, recojo de restos de cosecha, orientar surcos según el viento para que haya una mejor aireación, fertilización adecuada, control químico y, bueno, eso por ejemplo para la arancha. Para la roña hay que escoger tubérculo sano. Es decir, puede parecer un poco elemental, pero puede que no tengamos, no dispongamos de todos nuestros tubérculos, no están ya presentan daños causados por hongos. Esos deben ser retirados, ¿no? Pero la producción va a ser seriamente afectada. Bien, el estiércol de animales y el estiércol del ganado, de aves, debe ser, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que nuestros animales no hayan comido papa infectada, porque en sus heces están las cepas de la roña. Bien, y digamos, sembrar pastos y otras gramíneas que no sean hospedantes de la roña. Y control químico. En general, el control químico siempre es la última carta bajo la manga, tanto para la aplicación de insecticidas como para fungicidas, para el caso de las enfermedades. Ahora existe también la arancha negra o son temprano de la papa. Vemos que las diferentes actividades, especialmente las actividades culturales, son similares en las diferentes en los diferentes problemas causados por hongo. Entonces, claro, con el conocimiento que nosotros o que tiene que tener la persona, digamos, encargada de dirigir las actividades, el manejo integrado de las plagas y las enfermedades, vamos nosotros a hacer los cambios para, o digamos, el especialista hará los ajustes necesarios según cómo se presenten los agentes dañinos en el campo. Y siempre quiero recordar que los problemas causados por hongos aparecen principalmente donde la humedad relativa es alta o muy alta. Bien, esto es algo, digamos, general. Los hongos están muy asociados a la alta humedad relativa. Y en los almácigos, por ejemplo, o en los viveros, hay que evitar totalmente anegar las camas de almácigo, saturarlas de agua. Esto favorece mucho a la proliferación de hongo. Bien, vamos pasando a nuestro tercer ejemplo del día de hoy. Es el maíz, que si bien existen diferentes variedades de maíz, tienen, bueno, dependiendo también de la región, pero más o menos, son tienen algunas plagas claves, digamos, el maíz en general. Hay una serie de insectos pequeños que atacan diferentes partes de las plantas del choclo. Bien, y para su control, por ejemplo, se hace como control cultural, barbecho, descanso de la tierra después de cada cosecha, un poco para que mueran los insectos que han podido quedar presentes en el suelo. Después, la buena preparación, el arado previo al cultivo, aplicar riegos profundos, desinfectar las semillas de los granos utilizados para producir las plantas, trampas de luz y alimenticias para capturar a los insectos durante el proceso de desarrollo de las plantas de maíz. También se utiliza mucho el control biológico con insectos o con hongos y bacterias entomopatógenas. Y dentro del control químico para este complejo de insectos también está el uso de sebos tóxicos.
que atraen y matan a esas plagas. Bien, digamos esto considerando las plagas de la raíz. Ahora, un complejo, uno de los más conocidos es la xilófaga, que es un coleóptero, escarabeído, que es muy, muy común que ataca la raíz. Digamos, ahora, si tenemos este grupo de plagas de las raíces que tienen un manejo integrado, digamos, similar, las plagas de la parte aérea del maíz, que si bien las plagas clave son, no son un número tan amplio, pero suelen causar mucho daño también. Como el bollero del maíz, el Spodoptera fugiperda, que es una de color verde, un esternócrido, para lo cual se aplica control, como medida de prevención, control cultural. El campo debe estar libre de maleza. Control etológico, una vez que aparece el insecto, se colocan trampas de luz o trampas de melaza para capturar a los adultos, las polillas. Siempre que se moviliza material vegetativo o semillas, digamos, de un lugar a otro, suele haber presencia de huevos de insectos. O si están en un lugar abierto, de repente, si el vecino tiene plagas, fácilmente puede llegar las polillas a nuestro campo. Y de ahí la importancia de colocar trampas de luz, o sea, o trampas en general, para reducir los daños, evitando que se propaguen, los adultos puedan dejar una descendencia, ¿no? Para reducir sus niveles de reproducción. Ahora, una vez que aparecen los daños de las orugas en los cogollos del maíz, se puede recurrir en primer lugar al control biológico. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA, produce y vende insectos controladores como avispas, microavispas, el género Telenomus, sopas, chinches podisus, cosas parásitas y otros. ¿No? Y también entomopatógenos, que se aplican a través de la fumigación. En lugar de fumigar con un insecticida, fumigamos con las cepas de entomopatógenos disueltas en agua, de repente con fotofumigador. Ahora, por una cuestión también, digamos, económica, hay que aplicar solo a las plantas infestadas. De igual manera, hay sustancias líquidas, como por ejemplo a base de neem, de rocoto, etcétera, que tienen efectos insecticidas muy interesantes. El control químico se recomienda aplicar únicamente cuando el daño es fuerte. Bien. Ahora, el cañero, esta Diatera saccharalis, es principalmente una plaga de la caña de azúcar, pero también al ser gramínea o poácea, de la misma forma que el maíz, también esto puede afectar y causar serios daños en la planta de una plantación de maíz. En cuanto al control cultural, realizar siembras oportunas, considerando el clima y con una buena limpieza de campo. De igual forma, el control de luz y trampas con hembras vírgenes, hembras recién surgidas para capturar machos, adultos, machos y hembras en el primer lugar y machos en el segundo. También es la Diatera saccharalis, va muy bien el control biológico. Las microavispas de la familia Trichogrammatidae y de las trichogramas que proporciona el SENASA suelen ser, las especies utilizadas son muy específicas para el control de Diatera saccharalis.
El control químico no tiene efectos, digamos, ideales en en el cañero, en esta plaga, porque las orugas están, digamos, porque la plaga está muy protegida dentro de los tallos y no les alcanza el control químico venido desde fuera, ¿no? En el Icover pasea, que es una gusano, una oruga de las mazorcas, se aplica, por ejemplo, esos lepidópteros, las polillas en general van muy bien con las trampas de luz, suelen contribuir a formar parte muy interesante del NIPNO, del manejo integrado. O, por ejemplo, colocar lavatorios conteniendo agua con detergente las noches de luna. Agua con detergente, porque agua sola el insecto sale, se puede salir. Agua con detergente, el insecto, los adultos ya no tienen oportunidad de salir del lavatorio o batea. ¿Por qué noches de luna? Porque al haber luna, el vuelo de las polillas es mayor, porque así como se acercan a los fuentes artificiales de iluminación, la luna hace que vuelen, digamos, aunque ya no van a no tienen, no, digamos, el objetivo ya no es en sí poner una trampa de luz, pero el vuelo es mayor, entonces el brillo de los lavatorios con agua va a atraerlas, y una vez que caen y se ahogan, ya no salen. Bien. También en microavispas de la familia Tigrogramaceae y control químico. Para lo cual, por ejemplo, se recomienda la aplicación de un aceite vegetal en las barbas, ¿no? Los pelos de las mazorcas. Y en este coleóptero de Diabrotica SP, de preferencia, aplicar ríos profundos, control cultural, y en casos severos, digamos, cuando ha fallado, digamos, no ha tenido el efecto esperado a la prevención, aplicar insecticidas, de preferencia sistémicos, que pasan a través del sistema vascular de la planta. El pulgón negro del maíz, por ejemplo, se controla con varillitas, como hipodamia, crisopas, especialmente, sobre todo las crisopas son proporcionadas por el Senasa. Los pulgones en general de las plantas son uno de los principales, una de las principales plagas en donde más efectivo ha sido el control biológico, en general, lo sigue siendo hasta ahora. Bien, ante los ataques más severos, la aplicación de detergentes agrícolas con insecticidas es muy específico para reducir el daño de los pulgones, para reducir la presencia de los pulgones en las plantas. Bien, una vez que el maíz es cosechado, y es almacenado, aparecen las plagas de los granos. Bien, ¿por qué si nosotros compramos maíz en el mercado o incluso menestras y las guardamos mucho tiempo en casa, aparecen gorgojos? Porque los granos o las menestras vienen con huevos de insectos. Entonces, cuando se cocina, digamos, el huevo del insecto es destruido. Pero si está mucho tiempo guardado en la despensa, el huevo, los insectos se crían, las larvas, digamos, cumplen su desarrollo en los granos, y después se transforman en adultos, es lo que nosotros observamos, que se ha picado. El insecto, ¿cómo llegó hasta ahí? El insecto vive en el grano. ¿De acuerdo? Es imposible eliminar los huevos de los insectos, a no ser que los que estén desinfectados los granos para eliminar la posibilidad de que se piquen. Claro, el material, el, el,
la menestra o en este caso el maíz, tiene un tiempo de duración, pero una vez que está desinfectado está libre, digamos, de que pueda, de que de repente están los huevos de los insectos, pero ya, digamos, ya no son viables. El desinfectante los mató, bueno, a los huevos del insecto. Bien. Para prevenir que es la proliferación del gorgojo del maíz, se recomienda, por ejemplo, primero observar las mazorcas con, según digamos su cobertura en el secadero. Digamos, evitar que tengan una mala cobertura, separar y tratar las mazorcas con granos que presenten daños, ya que sería foco de infestación. Durante el desgrane y el almacenamiento, también eliminar los granos atacados, los granos que presenten síntomas o signos de, perdón, de los gorgojos. Bien, al almacenar las semillas, cuando se hacen pequeñas cantidades, esto digamos con fines de comercialización, se puede mezclar con arena o con ceniza. De esta forma, eso dificulta que los gorgojos puedan pasar de un grano a otro, digamos, en los ambientes o de almacenamiento. Bien, de repente en sacos, etc. Y de esta forma se va a reducir que el daño se extienda. De acuerdo, van a tener mucha dificultad para realizar el apareamiento y dejar el huevo. Ahora, cuando en grandes volúmenes se recomienda desinfectar los granos con sustancias químicas como gasificantes en las dosis indicadas en los envases. Granos en ambientes herméticamente cerrados, como silos metálicos o cilindros de plástico. Herméticamente para impedir que puedan ingresar insectos venidos de fuera, que van a ser atraídos por el olor de los granos. Y ahí la importancia que sea un ambiente hermético. Y en cuanto a las enfermedades del maíz, bueno, para la prevención, pues realizar una cosecha oportuna y que no se esté juntando, digamos, las plantas ya, digamos que ya con mazorcas, digamos, que se va a empezar a alterar, digamos, en el campo. Digamos, también para evitar que las hojas caigan en el suelo, donde podría albergar cepas de los hongos que se dañan a la que puedan dañar a las plantas del maíz. Dejar el campo libre de rastrojos, que también albergan cepas. Después de la cosecha, realizar un descanso de la tierra. De esta forma, con estas actividades se rompe el ciclo de los hongos, principalmente, y se oxigena el suelo. Y también esto contribuye a romper el ciclo de las plagas de insectos. Ahora, por ejemplo, existen hongos que generan pudrición en las mazorcas, como Fusarium y Diploide. Para evitar su diseminación, se recomienda secar las mazorcas enfermas y alejadas de las mazorcas sanas, donde podría difundirse la cepa de estos hongos. Los sanos más, y las mazorcas más pudridos deben ser quemados o enterrados en hoyos profundos para reducir la posibilidad de que se extiendan las cepas. Ahora, el hongo Fusarium produce toxinas que también son dañinas para las personas y a los animales. Por ese motivo, el consumo de mazorcas dañadas con Fusarium debe evitarse, digamos, totalmente. El carbón común de maíz
Y cuando hay escasas lluvias, el daño es mayor en las mazorcas y en los tallos. Bien, se debe eliminar también órganos infectados antes de que presenten agallas con esporas negras, que ya, digamos, ya no se puede recuperar cuando el daño llega a ese punto. Bien, y solo hay que destruir o enterrar las mazorcas con esos daños. Ahora, este daño producido por bacterias, espiroplasma, el bugaboncho, es transmitido por una cigarrita, Dalbulus fumigate, y el manejo integrado de bugaboncho está asociado al control de las cigarritas. De acuerdo, si no se hace esto, sí, al parecer, esta es una enfermedad muy fuerte, que puede que fácilmente ocasiona la muerte de las plantas del maíz. Entonces, bueno, ya hay todo un programa de aplicación de insecticidas para controlar al vector, que cuando las plantas presentan manchas rojizas o amarillentas en las hojas, por formación de mazorcas en los nudos, el daño ya está avanzado y no es posible eliminarlo ni detenerlo. Y siempre recordando que, salvo excepciones como el carbón común, la mayor presencia de humedad fa suele favorecer en la mayoría de los casos, en la mayoría de regiones y con la mayoría de hongos dañinos de las plantas, la mayor humedad favorece generalmente, casi siempre, el daño causado por hongos. Bien, antes de terminar, vamos a mencionar algunos apuntes importantes. De preferencia, el manejo integrado debería ser conducido por un especialista, entomólogo o especialista en MIPE. ¿De acuerdo? Las instituciones de enseñanza realizan, por lo general, tienen programas de extensión agrícola o transferencia de tecnología, incluyendo también el SERMASAS, no solamente las universidades o institutos como el INIA, sino también el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, para favorecer que los agricultores en el campo tengan las suficientes herramientas para hacer un manejo integrado de las plagas de sus cultivos más satisfactorio, y evitar que dependan de los cultivos agrícolas, perdón, de los insecticidas, digamos, para controlar las plagas de sus cultivos, porque las plagas, como mencionaba, se generan resistencia o se vuelven inmunes, y es, pues, a la larga resulta ser la alternativa más cara, depender exclusivamente de del control químico. Y muchas veces, y se matan a los insectos benéficos, ¿no? Como controladores o polinizadores. Bien, entonces, los agricultores de las zonas, digamos, rurales, sí sería muy necesario que ¿no? Se mantuvieran informados de los diferentes cursos que realiza el gobierno a través del SENASA y LINIA, principalmente, hay otras instituciones o universidades también, para, digamos, como una forma de ayuda para mejorar su producción. Que no se les haga caro o que no pierdan un alto porcentaje del cultivo, un alto porcentaje de la producción de su parcela. De tal forma que, bueno, siempre va a haber una pequeña pérdida si se aplican los conocimientos o las técnicas adecuadas. La pérdida que tiene la plaga va a ser bastante pequeña. Bien, y de esta manera terminamos la exposición del día de hoy. Muchas gracias.
a todos ustedes por su, por su participación en esta noche. Gracias a Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde, que ha permitido dictar esta ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos infinitamente por su brillante ponencia, esperando de que haya sido del agrado de cada uno de los participantes. Ya volveremos en una próxima oportunidad para ir hablando de estos temas importantes que cada día, pues, con el avance de la tecnología, de la ciencia y también con la misma dinámica, cómo prosperan y progresan las plagas agrícolas. Hay nuevas formas de controlarlo, hay nuevas experiencias de mitigar estas plagas. Le agradecemos una vez más a nombre de cada uno de Gracias los a participantes. ustedes. Gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias y buenas noches. Hasta una próxima oportunidad.